¿Cómo están, amigas, amigos? Bienvenidos a Zona de Juego. Estamos ya al aire con un nuevo programa de entretención digital para toda la gente de Iquique y también de todo el norte de Chile. También nos pueden ver a través de la página www.iquiquetv.cl, la señal online. Y en Iquique 25.1 HD, gratuito, y también en el canal 102 de BTR. Estamos hoy día con un programa entretenido, con invitadas, invitados. Ustedes ya los pueden ver, están acá al costado mío, los vamos a conocer a ellos. Son parte del grupo también de la gimnasia infantil entretenida que hacemos en el gimnasio Waikiki. Y a continuación, a propósito, les muestro inmediatamente gimnasio Waikiki, imágenes. La gente que está ahí, está en forma, tiene que ir al gimnasio Waikiki, que está ubicado en la avenida Plebaraba, casi esquina Playa del Águila, donde puede hacer spinning, zumba, body pump, power feet, step, circuito funcional, en fin. Personal training también, o sea, muchas clases donde la gente puede estar en forma y puede hacer actividad física. El objetivo de muchas personas es quemar grasa, tonificar, y para eso puede ir combinando diferentes disciplinas. Hay clases a las 8 y media de la mañana, 9 y media de la mañana, 18, 19, 20 y 21 horas. Todas estas clases están en el gimnasio del Club Waikiki, en la avenida Playa Araba, casi esquina Playa El Águila. El teléfono es el 233-1876. Los chicos nos escribieron durante prácticamente 3 semanas acerca de un video que mostramos acá en el programa, y la idea era ganarse poleras y también un juego, gentileza de importadora Mi Amor. Poleras de FIFA 16, Dry Fit, una calidad espectacular. Francisco Villalobos, Ignacio Paredes se ganaron estas poleras, y también Ignacio Paredes un juego. Francisco Villalobos, Ignacio Paredes, juego y polera, se ganaron también, en el caso de Francisco Villalobos, una polera que la pueden ir a buscar al gimnasio del Club Waikiki en Avenida Playa Brava, casi esquina Playa del Águila, a partir de las 19 horas cualquier día. Así que poniendo día también, si quieren, o cualquier día a partir de las 19 horas, a buscar su polera y también su juego en el caso de Ignacio. Bueno, atento, porque en el programa vamos a hacer también una pregunta acerca de todo esto. A continuación, les presento a mis invitadas e invitados. Así que vamos a partir por las damas que están por allá. Mire, estamos acá con la señorita que se va a presentar ella, su nombre y su edad. Mire, ¿cómo estás? Hola, mi nombre es Laura Juliana y yo tengo 10 años. Laura Juliana, 10 años. ¿Y usted cómo se llama, señorita? Hola, yo me llamo Piera, tengo 7 años. Piera, 7 años, muy bien. Y acá está el señor. ¿Usted cómo se llama, señor? Vicente. Vicente. ¿Cuántos años tiene, Vicente? 7. 7 años. ¿Y usted, señor? Hola, buenos días. Me llamo Jesús Camilo y tengo 12 años. 12 años, Jesús Camilo. Bueno, estos chicos están hoy día acá porque son muy simpáticos, agradables, muy motivados para hacer actividad física. Y aunque no lo crean, no tanto para los videojuegos, ¿o sí? A ver, ellos me van a contar un poco. A ver, cuénteme un poco. Yo sé que a Vicente le gusta jugar videojuegos. ¿Cuáles son sus juegos favoritos? A ver, cuénteme. Pon el micrófono a lo mejor si quiere de mano. Tuve en la Xbox One, tenía GTA y Battlefield 4, pero me la quitaron. ¿Te la quitaron? ¿Y por qué te la quitaron? Porque dijeron que es muy sangriento para mí. Ah, muy sangriento. Entonces dijeron, juega otras cosas. Y muy cochino. Muy cochino. Bueno, ¿usted sabía? Y vamos a vender la Xbox One porque ya tenemos la PlayStation 4 y yo quiero... yo quiero la PC Vita. Ah, ¿qué? La PC Vita, que es portátil. Oiga, pero ¿usted sabía qué significa eso que está ahí o no? Mayores. Mayores. Sí, pero yo tengo Assassin's Creed. Assassin's Creed, bueno, y también dice mayores para eso, ¿no? Claro. Sí, pero dice, se fijan que hizo una M, ¿no? Ajá. ¿Se fijaron? Una E. Y acá hizo una E. ¿Sabes qué significa la E? Menos. Everyone. O sea, cualquier persona.
En realidad, Mario Kart lo puede jugar cualquier persona porque está recomendado, según la Cámara de Senado de Estados Unidos, dice que tienen que poner un logo. Y este logo que le pusieron acá es una E, que significa averiguar. O sea, cualquier persona puede jugar Mario Kart de Wii U. Sin embargo, Grand Theft Auto 5 y Battlefield, Call of Duty y todos estos juegos, que son un poquito más violentos, son con M, o sea, para mayores de 18 años. Generalmente Estados Unidos 17, pero acá en Chile es mayor de 18 años. Y también hay calificación. Claro, también 17. Tienen violencia un poco. Y por eso me gané la lotería. Sí. Ahora, no significa que uno, si juega Call of Duty, la gente que juega Call of Duty como yo y como mucha gente, no anda por la calle matando gente. Porque es un juego nomás, pues esa es la idea, ¿no? Y usted, Camilo, cuénteme, ¿tiene algún juego favorito? ¿Juega algo, no? Sí, sí, señor. Mi juego favorito son todos los juegos de Pokémon. Tengo desde la primera edición Rojo Fuego hasta la última, que salió ahorita, que es Omega Rubí y Zafiro Alfa. Bueno, ¿y eso en qué consola lo juegas siempre? Lo juego en la consola 3DS. Ah, qué bien, qué bien. Y la señorita, Juliana, yo sé que usted no juega tanto, sí, a ver, cuéntame un poco. No, es que yo a veces juego con mi hermano, me gusta jugar igual, pero no tanto como él. Juega un poquito, pero ¿qué pasa? Sí. Los juegos que él juega. Los mismos sí. Juegos. Ah, Little Big Planet, juegos que son igual. Little Big Planet es un juego que mostramos acá en el programa y que es bien divertido, donde salen los monos de peluche y que uno puede crear los mundos incluso. Y puede comprar pan. Claro, es un juego bastante más sano que Call of Duty. Cuando casi estás a poquito de salvar al mundo, te caes, te pasa algo terrible y te salva. Te salva, sí. ¿Y usted, señorita Piedra, juega alguna cosa o no juega nada? Sí, no le gusta. ¿Cuál, qué cosa, por ejemplo? Minecraft y... Ah, Minecraft, ¿le gusta jugar Minecraft? Y otra cosa que no está así. Juegos de baile. Ah, los de baile, los Just Dance, todo eso. Just Dance. Sí, bien, ¿eh? Yo creo que los juegos de baile son para todas las... ¿Ustedes no juegan juegos de baile, niños, no? No juegan. Pero Just Dance es divertido. Uno baila ritmos conocidos, Katy Perry, qué sé yo, y Michael Jackson también, que son artistas que son clásicos de la época. Yo tengo Just Dance 2016, pero todavía no me han comprado ni la cámara ni... Ah, ya, es bueno. Vamos a conversar más ratito acerca de también los juegos estos divertidos de baile y la violencia, esas cosas. Vamos a ir comenzando en el programa, ¿ya? Por ahora, los voy a dejar invitados que vamos a ver ahora cosas que ustedes no han jugado todavía, porque en el gimnasio hemos jugado a la iToy. ¿Se acuerdan de iToy? Que es una cámara que se conecta a la PlayStation 2 y que mucha gente, yo sé, que ni siquiera la conoce, porque ya no está a la venta. No la pueden encontrar ustedes en las tiendas. Tienen que ir a Estados Unidos y comprarla allá, porque acá ya no se vende. Pero esa iToy es la precursora del Kinect de la Xbox 360, de la iToy de la PlayStation 3 y 4, y también del Kinect 2 de la Equipo One. Sin embargo, esto salió para PlayStation 2. Miren, veamos la imagen, nosotros vamos a ver el iToy Kinect. Miren, veamos. Esto es bien espectacular. Ustedes no han jugado todavía esto. Miren, lo vamos a mostrar ahora en pantalla. Bueno, ¿qué es lo que hace la cámara? Se conecta a la PlayStation 2 y uno ve alrededor de la pantalla objetos, mira. Por ejemplo, este es el Kinect Combat. Ah, que hay una persona, que puede ser tú, cualquier niño, y le empieza a ver objetos alrededor y le empieza a pegar, mira. Como karate, ¿ves? Mira, él tiene una tremenda flexibilidad, pues él es un deportista. Entonces, mira, ahí se ve como que no le pega nada, ¿cierto? Pero en la pantalla, la cámara de PlayStation 2, no está mostrando objetos. Mira, le pega una especie de bloque ahí, ¿te das cuenta? Eso lo vamos a jugar también, lo tenemos, ¿ah? ¿Eh? Lo tenemos también nosotros dentro de nuestra colección. Mira, es buenísimo, mira, que la niña le va pegando con técnicas de karate, de boxeo, con mucha agilidad, mira, y ve objetos alrededor, que eso también lo vamos a hacer nosotros. Es muy cardiovascular, o sea, ayuda al estado físico. O sea, uno dice, ¿estos son juegos para qué? ¿Para qué sirven? Sirven para mejorar el estado físico, la capacidad cardiovascular y también la agilidad. Claro, porque mira, hay incluso el piso de gimnasia, hace la rueda, mira, ahí es muy ágil también. Y nos muestra cosas tipo capoeira, mira, tipo karate. Y hay el señor que tiene que tocar objetos, ¿ves? Y moverse. También sirve mucho para la coordinación oculomanual, o sea, entre la vista y los segmentos del cuerpo. O sea, es muy entretenido jugar a esto, al Kinect Combat, que también es de uno de los tantos juegos que salieron para esta consola PlayStation 2 y esta cámara, el iToy, que tenemos nosotros disponible, que lo hemos jugado también en el gimnasio junto con los niños del curso de verano de niños del gimnasio Waikiki, entre otras cosas que hemos hecho. También hemos ido a la playa a jugar tenis playa, hemos jugado voleibol, hemos jugado también rugby, fútbol, circuitos funcionales y también estas cosas. Mira, ahí se ven ejercicios de flexibilidad, ¿no? Buenísimo, ¿no? Mira, vamos a ir viendo después más adelante más videos en director, pero ahora también quiero contarle a ustedes un poco y preguntarle, porque ustedes a lo mejor tienen opiniones. ¿Ustedes creen que los juegos violentos ponen a la gente violenta, no?
¿Qué piensa usted, Juliana? Yo pienso que sí, en algunas personas, porque en otras no. Como mi hermano sí le da un poco. ¿Sí? ¿Le da un poco la chiripiolca o no? Sí. ¿Le da la chiripiolca de repente? Sí. Cuénteme usted, a ver, Vicente, pásame el micrófono a Vicente, cuénteme. Yo con mi hermano, ¿sí?, hemos visto 5 muertos por consolas. ¿Cómo 5 muertos por consola? ¿En qué sentido? Que Grand Theft Auto 5 fue el cuarto, murió. Porque se fue a la prisión, mató a todos. Ah, sí, po. Es que en Grand Theft Auto, ¿ustedes saben qué significa Grand Theft Auto? Pues está en inglés, po. Tiene un significado, ¿cierto? Do you speak in English very well, not you right? So. But do you... Y el otro fue un juego en computadora. Mató a su abuela. Claro, sí, que espero eso, ¿eh? Pero saben ustedes que, bueno, Grand Theft Auto significa gran ladrón de autos, ¿ah? Y Grand Theft Auto se caracteriza por ser un juego violento porque la persona, tú tienes que en algún momento cumplir misiones, eres un expedidario en algunas misiones y tienes que robar autos y te da puntaje. Y si atropella a la gente y le robas dinero a la calle, también te da puntaje. Esa es la vida del juego, en realidad, que puede ser un poco descabellada, pero tú en la vida real tú no vas a hacer eso. Profe, yo solo entraba a una tienda, ¿mm?, y los policías al tiro me pillan y pasa y te toman preso, sí, ¿cierto? Y Camilo, ¿tú qué piensas? ¿Cuál yo es tu una opinión? Vez atropellé la tienda de pistolas en la Xbox One. Sí. Oye, Camilo, ¿y tú qué piensas acerca de estos juegos? Por ejemplo, del Grand Theft Auto. Yo creería que depende de la edad. ¿Sí? Porque, digamos, las personas pequeñas, digamos, como están aprendiendo más cosas, asocian eso y, digamos, el cerebro asocia como estímulos. Entonces aprenden a ser violentos. Porque, digamos, yo creo que, digamos, la humanidad ahora está muy tecnológica, ¿no? A veces pienso que la humanidad no puede vivir sin tecnología. Pero, digamos, depende que estos juegos, uno ya ve estos juegos jugando personas de 6, 5, muy menores personas ya jugando estos juegos, y eso que dice el indicativo que son mayores de 18 años. Yo creo que todo depende de la edad y de la persona, ¿no? Y yo creo que, ¿tú crees que es bueno que le haga caso a los niños a esto de las edades, no? Sí. Que es bueno, ¿cierto? De repente sí, que sí, le hagan caso, ¿cierto? A ver, preguntémosle a Juliana, a ver, ¿qué piensa? Yo creo que sí, que le tienen que hacer caso porque a veces ellos, como son tan pequeños, creen que todo está bien y no saben, pero ya más mayores saben que eso está mal y eso. Preguntemos a la Piedra. A ver, Piedra, ¿usted piensa que los juegos violentos ponen a la gente violenta? Sí, porque los niños pequeños aprenden a hacer lo mismo y después les pegan a las personas y hasta pueden fracturar a una persona. Claro, tienes razón. Buena opinión tienen ustedes, niños. ¿Qué dice Vicente? Dos cosas. Que una, que los juegos de la computadora te dañan mucho el cerebro. Porque cuando como que juegas 48 horas, 72, es mucho, ¿cierto? Yo creo que es importante. Los juegos violentos para las personas adultas, yo creo que está bien, 18 años, porque ya está uno formado. Yo, por ejemplo, he jugado Call of Duty, Battlefield, y no ando en la calle matando gente, también he jugado Grand Theft Auto. Pero a la edad de ustedes pueden pensar en cómo resolver los problemas. Si usted tiene un amigo en el colegio y tú tienes una discusión con tu amigo, ¿cómo va a resolver esa discusión con tu amigo? Hablando, ¿por cierto? Razonando, conversando. En Guerra de Papás decían que la solución era bailando. Bailando. Así lo, ¿sabes cómo se defendía en Estados Unidos, no? En Estados Unidos, en los 80, ¿sabes cómo se defendían los grupos de los barrios, las pandillas? ¿Sabes cómo definían sus problemas? Bailando. Breakdance. Ten, 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 ten. Y se ponían a bailar y hacían competencia. ¿Cierto? Es una buena solución. Y la segunda, ¿me puedo tocar? Sí, pues lo puedes tocar. Este juego es muy violento. Sí, es muy violento. Porque miren, acá hay mujeres. Acá tienes que matar gente. Entonces, cuando eres grande, ya puedes hacer todo lo que quieras, jugar Grand Theft Auto 5, pero no tienes que hacer. No tienes que hacer tanto. No tienes que jugar tanto, no tienes que matar tanto. Sí, pues ve, es buen punto que aquí salen mujeres desnudas, pero acá no se ve por lo menos. Se ve una niña nomás que se parece a la Kenita Reina y la cara, ¿cierto? Battlefield. No, no es tan sangriento.
No. Es de guerra, se ven soldados. Sí. ¿Cierto? De acá, por ejemplo, si tú tuvieras que elegir un juego sano para los niños, ¿cuál elegirías? A ver, ¿de cuál? Yo elegí... Para niños, sí. Este. Y te fijas que este Drive Club es un juego de autos, po. Y sale, te fijas que sale una E. Mira, si te fijas, Vicente, una E. Una E, po. O sea, para cualquier persona, ¿eh? ¿Qué te parece? Buenísimo. Mira, vamos a ver un video ahora. Vicente, mira, tú me siento acá, mira. Oye, buenas las opiniones de ustedes, me gustaron. Porque ustedes son chicos con opinión. Y no todo el mundo la tiene. Y ustedes tienen una buena opinión acerca de este tema de los juegos. Mire, siento, vamos a las imágenes del siguiente juego. Porque esto también es entretenido y ustedes han jugado algo. Mira, creo que sí han jugado. Se llama iToy Nike. Nike promo, mira. Fíjense bien. ¿Por qué? Porque iToy también tiene algunos juegos que fueron patrocinados por algunas compañías de zapatillas y ropa deportiva. ¿Europa? Claro, esto es de Europa, mira. iToy Kinetic, que también hizo con un trabajo de entrenamiento de Nike. O sea, Nike auspició este programa y también hicieron un video donde podían la gente, a través de estos juegos, hacer deporte. O sea, uno puede entrenar gracias a estos juegos también. ¿Es gratis? Claro, es gratis. O sea, en realidad es la cámara que ustedes han jugado. ¿Apareció en la PlayStation 4? Solamente por ahora está en la PlayStation. Este Nike salió. Mira, ahí está el iToy. ¿Ves la cámara? Mira, ¿te das cuenta de la niña lo que va a hacer? Mira, se pone frente a la cámara. Y frente, ojo, a la PlayStation 2. Mira, esta es la Play 2. Y empieza a capturar las imágenes de la persona para poder meterla dentro del juego. Pero lo interesante de todo es que tú sigues a este entrenador. Y la cámara te sigue con tus movimientos, todo lo que tú haces. Y se puede programar qué tipo de entrenamiento quieres hacer. Si quieres hacer un entrenamiento para estado físico, para fortalecimiento muscular, tipo combate, tipo entrenamiento de circuito, intervalado, tipo insanity, tipo también el high intensity. Mira, localizado también se puede hacer, ¿ves? ¿Y por qué? Porque fue hecho con motion capture. Que se ponen unos puntitos en las personas, en los deportistas, y tú capturas una computadora y lo transmite a la pantalla a través del juego. ¿Ve? Mira, se puede ver ahí la persona haciendo ejercicio de yoga, mira. Abdominales, también se ve en la pantalla. Es como un gimnasio, pero en realidad iToy también se puede hacer esas cosas, ¿ve? Mira, tipo pilates, que también se llama en Estados Unidos body balance. ¿Ve? Mira, ahí está haciendo ejercicios de flexibilidad, mira. Tiene que hacer un dibujo con el cuerpo y la cámara lo va capturando y lo va poniendo dentro del juego. Entretenido, ¿ve? O sea, los juegos también se puede hacer deporte, ¿ve? A través de eso. Pero mira, les tengo algo entretenido, una pregunta para ustedes. Ustedes ven películas de zombies, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿cuáles son? Resident Evil, ¿cuál más? Yo no me acuerdo, pero he visto una muy buena que es como de zombies, pero de chistes. Ah, de chistes, ya, puede ser. Como que matan zombies, de amor, pero de también hay otras de amor, de zombies. Yo he visto The Walking Dead. The Walking Dead, igual, que es la serie de Walking Dead. Mira lo que les quiero mostrar ahora, si no te tomamos las imágenes, mira. Este juego, si bien, mira, tiene catalogado mayores de 16 años solamente, me dan los chicos, mira, me comieron los zombies. Mira, ¿te das cuenta? Mira lo que se puede hacer, mira, fíjate. Tú eres un señor que anda matando zombies. Ahora, uno en la calle no puede hacer esto porque en la calle no hay zombies, primero que todo. Segundo, esto es un juego, ficción. Pero, profe, ¿qué haces? Divertido, ¿no? Da risa un poco el juego, mira. Da un poco. ¿Quieren probarlo? Sí. Ya, mira. Con el análogo izquierdo, se mueve el mono y con el análogo derecho se dispara. No hay que apretar ningún botón, mira. Ese análogo se dispara para allá, para acá, para arriba, para abajo. Mira, aprieta verde, botón verde, continuo. Mira, los juegos violentos en general tienen que ver con la realidad o con las cosas irreales. La ficción. Por ejemplo, los zombies son ficción, no existen. Entonces, estos son juegos divertidos que dan risa más que miedo, no dan ni miedo ni nada. Por eso generalmente dentro de los catálogos norteamericanos tienen 12, 13 años. No para mayores, ¿ves? No se vayan. Ve como una sierra eléctrica. Mi juego favorito. ¿Ve? Este se llama Apocalipsis Zombies. ¿Sí? Es un juego arcade, ahí te mataron, mira, se comieron los zombies. Va a aparecer en cualquier otro punto, mira, va a aparecer por ahí. Hay que ser rápido, mira, súper rápido. Mira para adelante, para atrás. No te es divertido, aceptar, ¿no? Vicente. Sí, es divertido. Claro, lo que sí, los zombies. Y se fijan un detalle importante, ¿no? Se fijan que no hay sangre. Hay pero un hay líquido. Sí, claro, pero es un líquido verde. ¿Para qué? Para que los niños no asocien este tipo de juego a la sangre real que conocemos nosotros a través de la vida real. Váyanse. ¿Ve? Está buenísimo. Está entretenido. Pero ahí está saliendo sangre.
por ahí está saliendo sangre. Sí, un poquito. No, pero son, como te dije, son, es puro líquido. Sí, líquido verde. En muchos países incluso se regulan estos juegos con el líquido que puede ser emanado por las personas. Puede regular el color incluso. Uno puede decir ya que sea verde, que sea azul y no rojo, por ejemplo. ¿Recuerdan otra película de zombies, no? Porque está The Walking Dead, está Resident Evil, que está basado en los juegos. Resident Evil está basado en los juegos, que ha salido como 4 partes, ya recuerdo, si no mal recuerdo. Este año va a salir la última película. Y con la misma actriz de siempre, que es una modelo, muy delgada. Mientras Vicente juega, pregunta para todos los amigos de la casa. zonadejuegos.iquique@gmail.com en el correo. Tienen que escribirnos para ganar juego y polera. Gentileza de importadora, mi amor, de Zona Franca. ¿Cuál es la pregunta? Escriban, enumeren todos los juegos que han salido para iToy. iToy, la cámara para PlayStation 2, que hoy día estamos mostrando el programa, un especial de la iToy. Hemos mostrado algunos, pero ustedes tienen que enumerarlos a todos. Aquellos que acierten van a poder ganar un juego y también una polera de gentileza de importadora Mi Amor. Así que, señor editor, vamos a la imagen de lo que sigue de continuación. También de más iToy. Esto se llama iToy Play 3. Mira, ojo, iToy Play 3 no es para Play 3, es para Play 2, pero se llama así. Mira, vamos a ir viendo acá a continuación. Mira, fíjense bien. Ustedes ya jugaron a esto. Fíjense bien, mira. No sé si se lo recuerdan. El comando que había que pasar, saltar por arriba una baranda, sí. Mire, lo jugaron, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Ayer lo jugaron, ayer. Es divertido, ¿no? Mira, veámoslo. Acá está, el iToy. Mira, uno puede jugar. En el caso de, por ejemplo, esto ustedes no lo jugaron, mira, esto es como un fútbol americano. Ustedes van corriendo y van empujando a la gente. Mira, otro, el voleibol, mira, individual. También se puede jugar en el voleibol. Mira, este es correr por los troncos. Ustedes mueven los brazos y van corriendo. O lo otro, sacar las ranas. O lo otro, mover esto e inflarlo, mira. Inflarlo hasta que reviente. O esto, bailar para que el mono baile, el que baila mejor. Esto, empujar hacia abajo este tubo para pegar las campanas, por ejemplo. Tú puedes jugar de a 4 personas simultáneas. O también 2 contra 2, mira. En voleibol. Con la cámara. Es divertido esa parte. Todavía no han jugado eso todavía. Lo vamos a jugar. Es pronto. Son muchas las opciones. Está también la opción de correr. Mira, el bowling también, bowling humano. Ustedes mueven la pelota y según cómo la muevan, pueden volar los bolos. Mira, bueno, entretenido. Ustedes no jugaron. Este es como el DJ, mira. Tú pones las manos y llevas el ritmo de la música con las manos ahí. iToy Play 3, que es la tercera versión para el iToy también dentro de los juegos divertidos que... Dígame. Quiero hacer una advertencia. Dígame. ¿Qué piensa? Que GTA es un juego muy sangriento. Sí, pues si me dijiste de escena, es muy sangriento. Sí. Y ustedes, niños, no lo jueguen. ¿Quién está viendo esto? No. Este es el momento educativo de Vicente, ¿cierto, Vicente? Usted no lo recomienda a los niños, ¿no? Diga a los niños que no lo jueguen, pues. No lo jueguen, niños. Que tienen como 18 años o 17, sí lo jueguen. O sea, los mayores de 17 y 18 sí lo jueguen, ¿cierto? Sí. Y de acá, por ejemplo, usted, este acá dice Star Wars. ¿Usted qué piensa de Star Wars? ¿Lo jugó alguna vez, no? Star Wars. ¿Le suena? ¿Usted vio la película? No. ¿No ha visto la película? ¿Star Wars? No, es entretenido. Sí, esta se juega online. Se trata de Jedi. Exacto, Jedi y todo. Ahora, esta versión de Star Wars es de personas y también pueden ser naves. Uno puede elegir las naves o personas y puedes andar por un mundo 3D, primera persona, tercera persona, y tú juegas en línea, ¿sabes tú? Puedes conversar con la gente de otros países. Es divertido. Con el micrófono inalámbrico. Exacto, con el micrófono inalámbrico. ¿Y ustedes vieron Star Wars, no? La última película. ¿Y qué les pareció? Yo me aburrí. ¿Se aburrió? ¿Pero usted vio las películas anteriores? Es que nosotros no, solo vimos esa, por eso. Ah, ustedes es la única que han visto esta, ¿no han visto la otra? Última. Ah, no han visto las otras películas. Yo pensé que las habían visto. Claro, lo que pasa es que Star Wars es un poquito enredada, porque aunque no lo crean, la primera película que se dio Star Wars se llama Episodio 4 y no Episodio 1. Es raro, ¿no? Episodio 4, después Episodio 5, después Episodio 6. Y después terminó el Episodio 6 y apareció el Episodio 1, después del 6. Entonces hicieron la película de Episodio 1, donde recién Anakin nació, que después se convirtió en Darth Vader. Es largo de explicar, pero si uno tiene que ver el Episodio 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Y la última es el episodio 7, que fue la que ustedes vieron ahora en el cine. Juliana la vio, ¿cierto? Sí, es que Grand Theft Auto 5, mejor que no lo jueguen porque el Vicente... A ver, Vicente, cuéntales por qué te gusta. Cuéntame, Vicente. No, ¿qué le pareció? ¿Qué le pareció? Ya, pero ya me ha hablado tanto de... Pero mi mamá me lo quitó. ¿Le gustó es el que mi mamá juego? Porque había mujeres desnudas. Lo pilló viendo eso. Ah, tu mamá vio que había mujeres desnudas y te pilló viendo eso. Pero no salen con tan poca ropa porque no salen desnudas, salen con traje de baño. Que es lo mismo que si tú vas a la playa y ves a la gente con traje de baño, porque en realidad no están desnudas, están con traje de baño. Claro, pues, si no es tan malo tampoco. Tú tienes que tener ojos de adulto, es decir, mirar y decir, ah, ya, está bien, bonito, es un traje de baño. No era tanto así con vos, más o menos que no era tanto así, pero ya se lo olvidó, ya no dice eso. Qué bien. Oiga, niño, ustedes yo sé que han estado veando acá, lo han pasado bien, ¿qué tal le ha parecido Iquique? ¿Les gusta Iquique, no? Sí, porque ustedes están de chico, pero en general les gusta Iquique, ¿cierto? Sí. ¿Qué es lo que más le gusta de Iquique? Las personas. ¿Las personas? ¿Y por qué? ¿Qué tiene de especial? No, a mí no me gustan, no sé. ¿Simpática la gente o no? Nunca la he visto. Nunca he visto en el punto de qué me gusta más de Quique. Yo creo que porque es muy lindo. ¿Sí? Miren, yo les quiero mostrar algo entretenido. Ustedes sabían que los juegos también sirven para otras cosas, como por ejemplo, por televisión a través del iToy, como que hemos jugado en el gimnasio también. Pero también hay cosas que son buenas para pensar y usar bien los botones en los dedos, o sea, coordinación. Por ejemplo, ¿qué hay que hacer acá? Mira, esta persona tú la vas a controlar en una moto y tienes que tratar de llegar lo más rápido posible, sin caerte, a un objetivo, mira. Inclinando la moto adelante o atrás, por ejemplo, mira, va a pasar acá. Acá te está enseñando lo que se puede hacer. ¿Ve? Claro, para tomar velocidad y te va a enseñar, etcétera. ¿Ve? Y listo, mira. Está enseñando qué hay que hacer. Cómo tú puedes inclinar a la persona hacia adelante para que tome más velocidad, más impulso, ¿ves? ¿Ves? Y ahí está. A ver, ahí de nuevo. Ya, ahí está, vamos rápidamente. Vamos a apurar un poco, ¿ya? Porque ahí me está explicando todo el asunto y se demora. Este juego se llama Trial HD. Han salido varias versiones. Mira, fíjate que yo lo puedo hacia atrás, hacia adelante, lo inclino, mira, ¿ves? Mira. ¿Ves? Y si me voy para atrás, mira, si hago esto me caigo. Y tiene que empezar de nuevo. ¿Ve? Mira, ahí vamos a pasarlo, tratar de hacerlo lo mejor posible acá. En PlayStation 4 salió. ¿Mm? Claro. No, sí, han salido también juegos parecidos aquí. Sí, muchos. ¿Ve? Y ahí nos muestra, mira ahí. Para adelante, para atrás, ve, mira. Y lo puedes mover, ve, y te caes. Mira, ahí lo inclinamos adelante para que se lo haga mejor. Y acá te voy a explicar. Mira, ¿viste cómo vamos? Mira. Lo inclino y me asalta, mira, fíjate, mira. Y pasamos, ¿ve? Ahora lo van a hacer ustedes, a ver si lo pueden hacer bien. ¿Ve? Estamos en entrenamiento, vamos a entrenamiento recién. Mira, vamos al nivel 2. Aceleras con el análogo derecho y con el análogo izquierdo frena, pero con este lo tienes que mover hacia adelante o atrás de la persona. Mira, vamos a ver, ¿ya? No, si te sientes más video gamer, más gamer que los demás, ¿cierto? Un poquito. Ya, mira. Acelere, ya, con el análogo derecho. Mira. Oh, eso fue suerte, Vicente. Mira, ay, cuidado. Oh, no, Vicente. Suerte de inicio, Vicente, ¿viste? Ya, ahí vas a ir de nuevo. En el checkpoint va a seguir. Apita el verde, mira, apita el verde. Ya está. El verde y el rojo, ahí está. Ya, vamos, acelera, mira. Despacito, para que no se caiga. Cuidado, mira. Trata que no se caiga, ¿no? Tiene que tratar de moverlo lo menos posible hacia adelante y atrás, mira, aceléralo, despacito, no lo muevas tanto hacia adelante y atrás, mira. Mira, salto, mira. Casi, ¿viste? Bueno. Es bueno este juego, es muy bueno, a mí me encanta, mira. Mira, puedes dar vuelta, trata de caer parado, mira. Caíste de pie justo. Mira de nuevo, ahí va. De nuevo, mira. Acá tienes que seguir la siguiente etapa, mira. Trata de no mover tanto la palanca para que no caiga de cabeza, mira. Mira. Acelera. Casi, mira. Tienes que llegar allá arriba ahora. Acelera. Este es juego para cualquier persona, de cualquier edad. Es muy divertido, tiene mucha coordinación.
te marea, ¿no? Tanta altura, mira, mira, mira qué impresionante el salto. Mira. Trata de caer de pie, para, de nuevo. ¿Quiere probar el Camilo, no? A ver, intenta Camilo, me deja. Pasémosle a Camilo, Vicente, pasémosle a Camilo. Este es el Trial HD, han salido tres partes ya para la X860. Ya, pasémosle a Camilo. A ver, Camilo, intenta hacerlo, ¿eh? Mira, acelera con el botón de abajo. Eso, con la palanca lo mueves adelante, con la palanca izquierda, muy, muy despacito, mira. Trata de moverlo lo más despacio posible la palanca. Mira. Deja que siga Camilo, Espera, Vicente, espera, Vicente, mira. Dale, mira. Intenta hacerlo. Ahí va, va bien. Frena. Bien, acelera. Bien, ahí de nuevo, manténlo, fijo. Casi, mira, ahora. Mira, ahí viene Juliana, ya. Vamos a ver si lo pueden pasar. No lo muevas tanto, eso, bien. Está a punto de llegar. Sigue, va llegando. Bien, ganó medalla. A ver el verde. Ya, pasó un nuevo nivel, mira. Ahora el que sigue. A ver, verde de nuevo, el mismo. No, el mismo. Y ahora acá, el tercero. A ver, dijimos que prueba Juliana. Pásese a Juliana. El análogo derecho es para acelerar y el análogo izquierdo es para poder manejar la persona que va en la moto. Si se va hacia atrás, hacia adelante. Claro, mira, vamos de nuevo, a ver, análogo. Mira qué divertido este juego. Acelera. Trata de mover la palanca muy poquito para que no se vaya de cabeza la persona, mira. Eso, mira. No, deja que siga probando, sí. Espera, Vicente, mira, vamos. A ver, verde. Ahí va, mira. Acelera. Mira, eso, bien. Poquito, va adelante. Eso, bien, ahí va. Acelera. Bien. Casi. Deja que siga, Vicente. Espera. Deja que pase el nivel. Acelera, mira. Estamos en vivo acá jugando con nuestros amigos Piera, Juliana, Camilo, Vicente. Un grupo de amigos también del gimnasio Waikiki que saluda a los papás, a las mamás. Que también nos están viendo, que también la mamá es una alumna que siempre está ahí en el gimnasio Waikiki. Saludo para la señora Laura, que es su mamá. Bueno, también para la mamá de Piedra, que es Sandra, también que nos acompaña en el gimnasio Waikiki. Divertido, ¿no? ¿Le gustó el juego? Bueno, este juego es muy bueno. Este juego es muy divertido, ¿ves? Se llama Trial HD. Está para Play 4 también un juego muy parecido, que es de las mismas características. Han salido muchas versiones de este tipo de juegos de moto. A ver, Piera, ¿usted quiere intentarlo, Piera, no? Pase el control a Piera. ¿No quiere? ¿No quiere? Ya, no importa. Mira, vamos a seguir con el siguiente video, selector. Se llama iToy Play Sports. Mira, vamos a la imagen, selector. Miren, niños, miren qué divertido es. Miren, ahí vamos a poner otro juego. Ya les voy a poner otro juego también, para que vayan cambiando. Péstame el cable, mira. Mira los juegos, miren ese. Este también es para la cámara de iToy. Y también tiene que ver con los deportes, pero hay varios deportes. Eso es lo que lo hace divertido. Sí, eso es lo que lo hace divertido. Mira, fíjense bien. Tú puedes practicar deportes en el living de tu casa, como por ejemplo, mira, vamos a ver. Hay varios modos en equipo también, 2 vs 1 o 2 vs 2. Mira, con la cabeza, tipo punk, pero pegándole la pelota, ¿ves? ¿Te das cuenta? O de a dos, mira. Un voleibol de a dos, pero muy rápido, mira, fíjate. Es como un tenis casi esto, tenis, muy rápido. Mira, niño versus niña. Mira, con la pelota tipo voleibol, pero individual. Es una especie de, más que voleibol, era otro deporte. Mira, acá es boxeo, mira. Se puede pelear, ¿ves? ¿Te fijas? Qué divertido hacer un boxeo. O de a cuatro, el punching ball. Punching ball es una pelota que se pega, se usa en boxeo, ¿ves? ¿Quién le pega más veces también, rápido? O también se puede jugar individual, como por ejemplo, mira, el tiro skit. Él tiene que pegarle a los platos antes que el que dispara, por ejemplo. Son varios juegos, ¿no? Divertidos, mira. Muy entretenido. 101 deportes, 101 formas de jugar a el iToy Play Sports. Así que también está esta versión para Play. Este es un recuerdo, ¿no?, para estos juegos de Play 2 que a nosotros nos entretuvieron muchísimo hace muchos años atrás y que ustedes lo han recién conociendo. Ustedes conocían el iToy, ¿no? No, yo no sé. Vamos a ir a una pausa comercial y ya vamos a volver con más programa, con más zonas de juego. Ya, pausa y volvemos.